estamos listos, familia, estamos listos, prestos y dispuestos para llevarte la reflexión del día. Bien, amigos ilustres, ya estamos listos, prestos y dispuestos aquí en la transmisión del Facebook Live. Te invito para que entres a nuestra página de Facebook. La página es Radio Lobo 96.7, es lo que manda. Ahí tenemos la transmisión Facebook Live y para que veas pues el video, puedes mandar saludos, puedes estar interactuando con nosotros aquí desde la comodidad de tu Facebook. Ay, se me acabó la batería. Bueno, ok. Suele suceder. Bien, tus huracanables. Bueno, damas y caballeros, nada más porque está de visita hoy con nosotros Guillermo Domínguez. Pues te vamos a compartir un acontecimiento que igual no es deportivo. Ya quemamos nuestros cartuchos deportivos las dos ocasiones que ha venido Guillermo antes de hoy. Pero creo que está bastante acorde a este momento, ¿no? Esta reflexión la podemos aplicar tanto en lo deportivo como en la vida diaria. Y bueno, había hace algunos años en Estados Unidos un piloto llamado Charles Plump. Este cuate participó allá en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo. Ya sabes, Estados Unidos siempre echando bronca, porque soy Juan Camaney. ¡Tururú! El caso es que este cuate, que Charles Plump, iba en su avión cuando de repente pues un misil ahí derribó su avión. Él saltó en paracaídas y cayó en tierras enemigas. Fue torturado, ya sabes, allá en Vietnam. Estuvo en prisión posteriormente y durante 6 años estuvo él atrapado allá. Y bueno, ya Estados Unidos, con las relaciones internacionales, que el consulado, el cancillería, etcétera, lograron traerlo, bueno, recuperarlo, y lo llevaron de vuelta a Estados Unidos. Entonces él empezó a tomar terapia, obviamente, para poder superar toda esa cosa. Pero después de ello se dedicó a dar conferencias y pláticas acerca de lo que había vivido y cómo soportó y cómo estuvo, pues sigue estando en vida, ¿no? Se recuperó de eso. Habían pasado muchos años en los que él daba conferencias en diferentes ciudades, escuelas, grupos de trabajo, etcétera. Hasta que un día, estando en un restaurante, comiendo con su familia, su esposa, sus hijos, de repente llega un varón más o menos de su edad y le dice: oiga, ¿usted es Charles Plump? Claro. ¡Ah, qué alegría me da verlo! No tiene usted idea. Bueno, todo esto ocurre en inglés, ¿no? Yo lo estoy diciendo en español porque es la versión traducida, la doblada, ¿no?, al español. No sabe usted qué alegría me da verlo. He escuchado su historia. Y entonces el piloto, el que ya era un señor para entonces, estaba pensando: tal vez él fue a una de mis conferencias y está emocionado por conocerme, alguna de mis historias le llegó al corazón, la aplicó en su vida o pasó por algo similar. Entonces, este varón que se acercó a saludarlo, al notar la cara de incertidumbre del piloto, le dice: seguramente usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Ni siquiera me conoce. Y entonces el piloto le dice: no, pero por favor, dígame su nombre para conocerlo. Yo era el que guardaba tu paracaídas. Entonces imagínate, para esta persona que era la que allí estaba abriendo la bolsa, metiendo los hilos, la cosa esa, no sé cómo se llama, pero bueno, el paracaídas en sí. Y que de repente pasaban los pilotos y él, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo vamos a probar que el paracaídas realmente fue empaquetado de la manera correcta? Solamente usándolo, ¿no? Teniendo este tipo de peligro para poder usarlo, y es mejor tenerlo y no necesitarlo, necesitarlo y no tenerlo, pero si lo necesitas, si lo tienes y está mal ensamblado. Y entonces esta persona decía: pues sí, yo era quien empacaba su paracaídas. En ese momento, nuestro amigo piloto quedó congelado, no pudo dormir esa noche porque él comenzaba, después de ese episodio, comenzaba sus conferencias y decía, y contaba esa historia: estaba yo en un restaurante con mi familia y de repente se presenta la persona que gracias a ella me salvé, porque cuando derriban mi avión yo me aviento, abro mi paracaídas y caigo. ¿Y cuántas veces, damas y caballeros, hay personas que arreglan nuestro paracaídas? El éxito no viene solo. Nada de lo que hoy es grande pudo ser obra solamente de una persona. Tuvo que haber otra u otra o muchas. Y a veces la pregunta que tenemos que hacernos cuando tenemos ya las mieles del éxito, por así decirlos, la pregunta es: ¿quién empaca tu paracaídas? ¿Quién es la persona que está allí velando para que no te pase nada? Y en caso de que te pase algo, pues no te pase tan grave, ¿no?
Es la reflexión que te compartimos hoy y estaría genial que, bueno, hagas algo portentoso o hagas algo lo más sencillo del mundo, que es llegar a trabajar y de repente en la, a la hora del almuerzo abrir tu lonche y quién empaca tu paracaídas. Para que no te me caigas por hambre. Bueno, damas y caballeros, de esta manera pues te compartimos la reflexión de hoy. Y vámonos con música, te presentamos nada más y nada menos que a la senda norteña. Y esto se llama El Mandado. Vámonos. La pregunta del millón de dólares, Guillermo, ¿has tenido alguna persona en sentido figurativo que empaque tu paracaídas? ¿Alguna o muchas? No, infinidad. O sea, definitivamente. Sí. De ¿no? hecho, ahorita, bueno, le mando saludos a la maestra Esther de allá de Boca del Río, que ahorita es su club Leones, Camper, Club Leones de Boca del Río. Ahora sí me está apoyando o me está dando ahora sí el plus para ir a la competencia a lo que vengo a nivel internacional. Es un paracaídas. ¿Pero de qué se trata el plus? O sea, pues el patrocinio. ¿Sabes? Ah, ya. Excelente. Sí. Sí. Entonces es la maestra, perdón. Esther. La maestra Esther de Boca del Río. Boca del Río. Ya. Bueno, digamos que es uno de los grandes soportes para este proyecto que vas a emprender. Sí. Entre algunas otras personas que también están colaborando. Bueno, en la ocasión anterior que nos visitaste, nos habías platicado, por ejemplo, en tu grupo de trabajo de la escuela Repsamen, me imagino que también en esta ocasión. Oye, a ver, vamos a empezar por el principio. Estábamos en ¿qué pasó la ocasión pasada? Porque no. Ya no pasó lo que tenía que pasar. Sí, no, pues, como esa metáfora, o ¿cómo se le puede decir? Sí, la historia. Ese mensaje. Ajá. Pues, ahorita lo sentí personal, o sea, porque, no me pasó tanto como el de paracaídas, pero fue algo así que tenía que ir al Mundial en Polonia, ya estaba todo lo que era hospedaje, lo que era el avión de España a lo que es Torú. Uh-huh. Ya estaba, faltaba nada más el avión de México a España, era eso, y de repente pues me dicen que no hay recursos, se acabaron los recursos, ya. Y ya no hay, y ese sí fue como un golpe, así, pues, o sea, estábamos hablando de casi un año preparándose, y pues que digan no, ese sí fue un golpe duro. De hecho, el Nacional de San Luis, que fue en mayo, en junio, en mayo fue lo de Torú, ajá. Y posteriormente fue lo de... El Torun... fue en este año, no me acuerdo. Pero el Nacional fue hace 2 meses. Pues tuve muy malos resultados, la verdad. Y porque, sería por lo anímico. Lo anímico. Estuve muy... Dije, ¿para qué? O sea, la verdad sí, o sea, interiormente... Yo me hice una pregunta, digo, ¿por qué? Pues, ¿a qué es...? Pero como te digo, ahora sí, esas personas que llegan, cuando le dicen, no, mira, vamos a apoyar, no ahorita, pero más adelante, y pues, se dio. Esta competencia internacional es muy cara. La verdad, me sale más caro, salió más caro que ir a Torú. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Sí. Es, no sé, hay un contrasentido allí, porque sí, pues vamos a viajar al otro lado del mundo, y aquí es aquí en corto, allá arriba, pues, Chihuahua, creo. Chihuahua, sí, Chihuahua. Ahora sí que a Chihuahua. Sí, es más caro y la verdad, yo digo, me hubiera gustado, me hubiera ayudado al mundial, pero sí. Esta competencia también es muy fuerte. Es a nivel internacional, estamos hablando de las potencias que ya se conocen, Estados Unidos y Canadá, que también es fuerte en estas disciplinas. Uh-huh, y Jamaica y Cuba, que son también... Digamos que en esta ocasión, ¿cuál es? Tu disciplina, ajá, es el salto triple, y luego el triple, ajá, de longitud, ¿pero se manejan algunas otras? Sí, se maneja, bueno, en general lo que son lanzamientos, bala, jabalina... Es lo que son resistencia, 1500, 5000, 3000, 10000, que es el máximo, y las carreras de 100, la carrera reina, que se le dice, de 100 metros, 200, 800, ¿qué más? Nada más, todo lo que es atletismo, uh-huh, todo, y la verdad, esos, en los países... Esos que los mencioné son muy fuertes en esas disciplinas. Y va a estar un poco difícil.
Oye, digamos que en cuestión del continente, estos países son muy buenos en esa, en estas disciplinas. Exactamente. ¿Cuál de todos ellos serán así el que más? Estados Unidos. Ah, Sí, ya. por su estructura. La infraestructura, creo que desde Ajá. Y el chiquitos ya apoyo, los. ajá. Y el apoyo también. Ya. Pero México actualmente en este Norseca, pero de categoría libre, porque también hay en categoría libre y en lo que es el atletismo de Centroamérica, sacaron, y Panamericanos sacaron primer lugar, o sea, está fuerte ahorita el apoyo particular, porque desafortunadamente ahora sí los que, no digo el gobierno, son las federaciones o las direcciones atléticas están secuestradas y están secuestradas. Yo, bueno, yo le digo así porque no apoyan. O sea, no, el recurso está, existe, pero desafortunadamente ese recurso no va al atleta, se queda ahí. Y ya cuando pasa el año, pues ese recurso se quedó ahí. Y la verdad, pues no sale. No sé qué pasa. Oye, tengo una pregunta aquí entre nosotros, nada más estamos tú y yo, y no te da así como un cierto, híjole, no vaya yo a decir algo y al rato digan, oh, dice mi mamá que siempre no vas allá a Ciudad Juárez, fíjate. Por estar allí diciendo cosas que no debes. O sea, No, ¿no? no, bueno, no, o sea, porque no estoy diciendo mentiras. O sea, o el que me diga que tiene lo contrario, pues que. Oye, hablando de este tema tan picoso, hay una polémica desde que las chicas estas de natación ganaron en Egipto. Ajá. Y resulta que creo que la Secretaría Ajá, la Comisión Nacional del De Deporte deporte, ajá. estaba presionando, pues felicidades a nuestro equipo porque ganó. ¿Cuál felicidades? Esta medalla es para Elías Ayub y Carlos Slim por la Fundación Telmex que nos Sí, sí, apoyaron sí. allá. Y se hizo toda una polémica. A ver, Ana Gabriela, que es o sea, ¿cómo está esta polémica? ¿Tú cómo ves de que, pues en su momento, Ana Gabriela, no recuerdo si fue en los 90s o a principios de 2000, que ella, pues creo que velocista, ¿no? Velocista de 400 metros, medallista olímpica Ah, de ya. medalla de plata y campeona mundial de los 400 metros planos. Bien, o sea, Ana Gabriela Guevara, sin su figura como funcionaria, sino su figura como atleta, ¿es una inspiración? Perdón. Bueno, para mí era una inspiración, pero Era. pero desafortunadamente le faltó un poco de humildad a decir las cosas, porque no eran las correctas, porque ella, si lo recuerda bien, hubo una competencia en China, a nivel mundial, donde ella se quejó de un funcionario que no llegó a entregar, no me acuerdo si me estoy mintiendo, no sé, unos documentos o tenía que haber estado ahí y estuvo a punto de perder esa carrera, pero no por ahora sí, Su su rendimiento rendimiento físico o deportivo. deportivo, sino fue administrativo. Y ella se enojó y pedía que ese funcionario estuviera fuera. Y sí, la verdad, en cualquier trabajo, bueno, yo soy maestro y si yo hago un error de esa magnitud, estoy hasta perdiendo mi trabajo. Y ella, la verdad, ahora sí, yo la apoyé mucho cuando también la CONADE de aquel entonces, que estaba Carlos Hermosillo, ay, yo me acuerdo de todo, está Carlos Hermosillo, a ella le exigían que se presentara a los Juegos Olímpicos, porque no se presentó, no quiso, A ver, por tantito. protesta. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? No me acuerdo, pero ¿Será? fueron las últimas Olimpiadas que pudo haber estado ella, o sea, no recuerdo, no recuerdo, Ajá. pero ella, o sea, sí, el gobierno le invirtió en ella, ¿En pero ella? yo soy de las personas de que a ella la verdad le costó bastante. Desde sus padres, porque desafortunadamente el deporte mexicano apenas lo están apoyando ahorita fuerte. Tantito, vamos a una sección y Ajá. retomamos este tema picoso, Vale, damas y vale, vale. caballeros. A ver, vamos a hacer un zoom. Síguenos en Facebook, en Radio Lobo 96.7, es la que manda. Gracias por estar con nosotros.
Bien, amigos ilustres, vamos a mandar saluditos a todos los que se están reportando con nosotros. Miguel Ángel Jiménez dice, mi Cris, mándale un saludo a la gente bonita de la pasadita Tihuatlán, especialmente a los chiquillos de la escuela Xicoténcatl Primaria que andan realizando labores sociales para su escuela. Veo la transmisión desde Reynosa. Saludos a la familia Almora. Ahí está Miguel Ángel Jiménez. Gracias por estar viendo la transmisión. Damas y caballeros, recuerden que tenemos la transmisión de Facebook Live en la página de Radio Lobo 96.7 es la que manda. Ese es el título de nuestra página. Allí en Facebook la pueden encontrar. Hay otro Radio Lobo 96.7, pero ese es de Celaya, Guanajuato. Entonces el de nosotros de aquí de Tuxpan, Radio Lobo Tuxpan, es la página Radio Lobo 96.7 es la que manda, ¿sale? Ahí está nuestro video para que vean la charla que tenemos aquí con nuestro buen amigo Guillermo Domínguez. Hoy nos está platicando acerca de este encuentro deportivo al cual va a asistir. ¿Cuándo es la fecha? Es el día 9 de noviembre. 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Ya. Ah, pues despuesito de los tamales. Oye, a ver, tengo una pregunta picosa. Y se supone que pues debes tener una preparación muy disciplinada, muy estricta para poder participar allá. ¿Cómo le haces con la tentación de la gula y los tamalitos? O sea, pero los tamales sí, ahí sí me voy a limitar. Ahorita he pecado dos veces nada más. Uno en el cine, palomas, y ¿qué más? ¿Cómo? Nada más, ¿no? Oye, una preguntota, a ver, es que, pues evidentemente yo no soy chico fitness, ¿no? Pero he visto, en alguna película, en la tele, que hay chicas, bueno, esto se ven las chicas, que están viendo las ¿cómo se llama? Las calorías que tiene un producto, un cereal, unas galletas. Ah, dice, esto equivale a que tengo que hacer tanto en la caminadora, tanto tiempo en la caminadora, tengo que hacer tal levantamiento de pesas. ¿A poco sí? Sí, o sea, digo, tú que te dedicas a esto, ¿sí es equivalente, digamos? Sí, yo entro a trabajar a las 8 y me paro a las 5:30, a veces a las 6, digo, un ratito más. Me paro a hacer 40 minutos corriendo. Y cardio, por así decirlo. Ah, no, es cardio y resistencia. Es cardio, es trotar. Pero corro a una cierta velocidad fuerte. ¿Los 40 minutos o un cierto tiempo? No, 40 minutos. Y ya me regreso, me baño y vamos para el trabajo. Y ya ahorita en la tarde hago un poco de gimnasio y hago velocidad. Disculpa mi falta, ¿no? De conocimiento en esto. ¿Cuál es la diferencia entre cardio, gimnasio? Nada más para ubicarnos en los términos. Gimnasio es un poquito de pesas. Ya. Es el levantamiento de pesas. Para fortalecer partes del cuerpo donde voy a ocupar. El músculo, digamos. Músculo, ya. Exactamente. Y el cardio es para, agarrar como que el ritmo y que también calentamiento físico para empezarlo el entrenamiento fuerte, que viene siendo la velocidad, que viene siendo intervalos. Intervalos es correr 100 metros fuerte, todo lo que das, y descansas otros 100 metros, y otra vez 100 metros a todo lo que das, y otra vez descansas otros 100 metros, y así, así. Ah, es como las series, ¿no? De tantas repeticiones que se hacen en el levantamiento o algo así. Órale. No, pues qué buena onda, ¿no? De todo este conocimiento que es tu área. Sí, sí. Y en algún momento, por allá por la primaria, mi hermano llevó unas pesas hechizas allí. Y entonces veíamos una revista que se llama Mr. Olympia. Y ahí venían puros comerciales de compra este suplemento. Oye, ¿a poco es cierto que yendo uno a un gimnasio, forzosamente tiene que comprar esos polvos? No, antes... Cuando estaba más chavillo, sí lo llegué a consumir, pero sí afecta, abusados. Yo no lo abuso porque a mí sí me afectó, la verdad, sí me subió bastante. Es que como lleva creatina, algunas sustancias, esa sustancia te da para arriba. O sea, ahora sí, es casi, no es una droga, pero sí, no recuerdo cómo se llama esa sustancia. Como dopamina o algo así. Así, algo que te da, la verdad, una vez yo digo que consumí, volvió así. Poquito, te lo dan como en leche, en polvo, y lo consumí y la verdad tenía los ojos en cuestión de la presión bien rojos y como que mi presión estaba muy muy elevada. Muy acelerada. Oye, son como las bebidas energéticas, ¿no? El Red Bull, Monster, todo eso. Y es mejor, bueno, yo ahorita ya totalmente natural, todo natural, o sea,
consumo lo que es ya todo, absolutamente todo natural. Perfecto. Bueno, damas y caballeros, vamos a estar platicando de esta y muchas otras cosas más. Tenemos bloque musical y te vamos a presentar este súper éxito, nada más y nada menos que La Vida Cara con Elefanetasema. ¡Súbele! Familia, pues si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza aquí la pueden escribir en los comentarios. Nosotros la hacemos aquí a nuestro invitado de hoy. Estábamos hablando de muchas cosas relacionadas con esta disciplina, lo que es el ejercicio, la preparación física, también el deporte, las disciplinas que hay. Hace ratito nos metimos en esta polémica picosa, no la quisimos abordar al aire porque es un poquito extensa, de Ana Gabriela Guevara. Estábamos hablando de esos últimos Juegos Olímpicos, por así decirlo, o en algunos, ¿no?, de los últimos, donde ella se presentó. O sea, después de haber sido la velocista y toda esa fama que hubo, siguió participando, todavía no era funcionaria. No, ya no. Y Carlos Hermosillo estaba, digamos, en el lugar que ella ocupa ahorita. Ya. Oye, y aquí entre nos, ¿cómo se portó Carlos Hermosillo respecto de sus funciones? ¿Sí pues lo hizo mejor? No, pésimo también. Oye, o sea que, ¿podríamos decir que el poder los corrompe, no? No sé, la verdad, mira, lo de Ana, hay que dividirlo, sí, como atleta, la verdad, sí inspira mucho, porque la verdad, muy pocos pueden llegar a ese nivel. Y como funcionarias, ahí sí se está equivocando en cuestión de que a México está dividido en las federaciones. Y, uh-huh. y ella ahora sí está pidiendo algo que creo pues, que ella sabe que es difícil. Ahora sí, que el dinero o el apoyo llegue, el recurso al atleta. Yo creo que tiene que hacer así como lo que hace el presidente. Gestionar que vaya ahora sea directamente a la tarjeta del atleta, ya. Creo en mi humilde opinión, porque a veces las federaciones pues no sé, o sea, ocupan el dinero para otras cosas que deben de ocupar así con al atleta. Era lo que en tu caso creo que comentabas, eso, ¿no? Llega el recurso a la federación, a la instancia correspondiente, y ahí se atora, ya no pasa para allá. Y luego pasa la temporada de competiciones y resulta que el dinero ahí está. Ay, pues como ya pasó la competición, ni modo que te lo demos, ¿verdad? Porque, sí, a ver, ¿a qué competición? Se cerró el año fiscal, ¿verdad?, por así decirlo, y ya se... Sí. Híjole. Ese es lo que pasa. Pero, ¿será un modus operandi para...? ¿Quién sabe? La verdad. Bueno, nada más, caballeros, creo que estoy haciendo ya preguntas que no vienen al caso. Bueno, hablemos ahora acerca de la competición. Hace ratito, que estábamos fuera del aire preparando la entrevista, te preguntaba yo de un pentatlón. Penta significa cinco. Y cinco, en griego. Ajá. En griego significa cinco. Penta es cinco. Tlón es, bueno, no sé, la prueba. Mejor no metemos ahí, pero pentatlón. Es lo que lleva ahorita lo que es jabalina, lanzamiento de disco, salto longitud, 1500 y 200 metros planos, lo que lleva el moderno. ¿Cuál sería la diferencia? Hace rato mencionaste la prueba que hizo Ana Gabriela, que fue 400 metros libres. Yo he escuchado la palabrita de que metros libres y metros planos... Metros planos libres. O sea, ya. Digamos, es lo mismo, nada más que a veces usan una palabra o la otra. Ya. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre... Bueno, aparte de la longitud, ¿no? O sea, aquí son 15, aquí son 20. O sea, ¿en qué se basan para decir...? O sea, es la misma. Pues vamos a ver cuánto resistes a 15 metros. ¿Cuánto resistes a 100? ¿Cuántos? ¿O cómo? Lo que es el salto de longitud, cuando tú te encarreras la distancia que tú quieras. Ya. Que tú quieras. Es cuando saltan y caen como en arenita. Y van midiendo... Exactamente, cuánto... Ya. Cuánto tienes que saltar. Bueno, pues eso ya depende de ti. Y se dice 400 libres porque hay otra carrera que se llama 400 metros con vallas. Por eso... Cuando saltan, así como unos... Que cuando, estaba adolescente, hacía yo... Es esa competencia también. Y 110 metros con vallas.
con que, el... es, con, que es, viene siendo lo de los 100. En hombres es 110. Oye, y cuando están así como en un, este, hay pastito y alrededor hay una pista y corren y dan como una vuelta, luego otra y ya, que creo que fue lo que ganó Ana Gabriela. Son 400 metros, eso es lo que es lo pero que mide. Pero es sin vallas. Sin vallas, ya. Es lo que mide la longitud de la pista de atletismo, 400. Y digamos, esa, este, esa es sin vallas, ¿cómo se llamaría esa, los 400? Bueno, metros libres. Libres, ya. Metros libres. Sin vallas, sin vallas. Perfecto. Entonces tú te ubicas en el salto de longitud. Longitud y salto triple y pentatlón moderno actual. El bueno, este, llegando al salto triple es porque son tres saltos. Tres saltos que tienes que hacer antes de llegar al, ahora sí, a la arenita que dice. Antes ya. Tienes que dar es uno, dos, tres saltos antes de. Y, bueno, el tercero ya tiene que, ya tienes que... ¿Es el definitivo, digamos? Definitivo. Ahí sí tienes que cuidarte mucho la rodilla, que, bueno, la pierna de la rodilla con la que te apoyas. Con la que te impulsas te para impulsas saltar. Para saltar, exactamente. Sí. Oye, sí es cierto, realmente no nos apoyamos, no nos impulsamos con las dos. No. Porque en lo que vas dando, sí es correcto el nombre, sí. ¿Zancadas? Zancadas, sí, las zancadas. Allá, así, o sea, hay una pierna en la que llegas y con esa te impulsas... Y ya, llegas, pero tienes mucha fuerza ahí. Y ahorita lo que estoy entrenando. O sea, ¿alguna mala pisada o mal acomodado el pie? Sí, no me ha tocado. Tanto puede ser una lesión, como puede ser que ya no te apoyaste bien y ya no... De hecho, en Costa Rica, te comenté que yo tuve en salto de altura. Tuve ahí, y yo dije, ya hasta aquí llegué. O sea, ese no fue longitud. No, ese fue hacia arriba, salto de altura. Pero no es el de la carrocha esa. Ya. No. Esa es la altura, ahí se me dobló el tobillo. De hecho, hay una grabación en el Face donde, ¡ay, va el mexicano! ¡Va a correr! Y no sé qué, y va, va, va. Y bueno, cambio de técnica. qué buena locución, la vamos a aplicar. Y yo digo así, pero me dolía horrible, pero yo, o sea, mantenía... Estoy cicita. No te preocupes, México, aquí estoy. Aquí, sí, no, yo no sabía que me estaban grabando. Uh-huh. Pero es ya me dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Ya perdimos o qué? Sí, ya no puedo ni caminar. Pues no podía ni sostenerme. Sí, recuerdo que en esa ocasión nos dijiste que dabas un agradecimiento gigante a los médicos. A que los médicos de México, que de volada me recuperaron. Ahora sí, levántate. Y digo, no, ¿cómo voy a levantarse? No puedo. Oye, ellos vendrían siendo, ahora sí que según la reflexión, el paracaídas. Los sí, que prepararon el paracaídas. El paracaídas, ahí. Sí, la verdad. Ahora párate, no, que sí, sí puedes. Y yo, ay, sí, sí pude. Y yo, ahora córrele. Le digo, si no puedo caminar y tú quieres que corra. Y oye, sí. si ahorita esos cuates estuvieran viendo el video, decís, sí somos para caídas, para raspones, para golpes. Está bueno, está bueno. Bien, estábamos hablando de la competencia. Ajá. ¿Qué tan cierto será esos programas que salen en TV Azteca del hexatlón o algo así, creo? Pues sí se ve que está un poco difícil, más que todo... físico, yo digo que es técnico en el sentido, porque son pruebas mentales también, o sea, no es tanto el esfuerzo físico, bueno, sí hay, o sea, de que hay, pero más que todo le anexan, digamos, no sé, el hoyo que le tienes que tirar una pelota, un dardo, o no sé, es para mí eso sería difícil. Lo físico, yo digo que sí me lo voto, pero ya lo otro... Que eso realmente no forma parte de ninguna disciplina, solamente una destreza que se les ocurrió ahí a la producción. Sí, eso es lo difícil, que ahí tenemos a un tuspeño, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Yo he escuchado algo así como Eliud, sí, perdón. Ya. Discúlpeme, familia, a mí pregúnteme por música, músico, No, pero bueno. Tampoco él me va a conocer, Ok, vamos a la sección del duelo feroz, damas y caballeros, y regresamos con la charla de hoy. Eliud Pulido, dice Moniquita Hernández. Gracias, Moniquita. Esto es el duelo feroz.
Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Bueno, llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan y es el duelo feroz. Saber quiénes se van a enfrentar hoy. Recordamos que el lunes es tropicaloso, cumbianchero, el martes es romántico y miércoles regional mexicano. Entonces te vamos a poner algo no precisamente regional, que mariachi, sierreño, banda, nada de eso. Pero te vamos a poner algo norteñito, porque a final de cuentas, pues lo norteño también es parte de lo mexicano. Ahí tenemos las polcas, por ejemplo, y bueno, de ahí se derivan muchas cosas más. Claro que también viene la cuestión tejana de allá de Estados Unidos, y ahí se hace la mezcolanza, el sincretismo y etcétera. Bueno, entonces te vamos a presentar, te vamos a poner la old school contra la new age, ¿no? Lo clásico contra lo nuevo. Y tú me vas a decir por cuál votas, ya sea porque, pues sí, le echaron ganas los de hoy y sí se escucha bonito, o no, yo me quedo con esta, la que ya fue en su momento. O no, esa ya fue, hay que darle chance a las nuevas generaciones, lo que tú consideres. Así que vamos a empezar por los saludos. Tenemos saludos aquí de mi querido Miguel Ángel Jiménez, ya lo pasamos hace ratito, para los chiquillos de la escuela Xicoténcatl, primaria en Tihuatlán, Veracruz, ahí está. También Moniquita Hernández ya se está reportando con nosotros. Estábamos platicando antes aquí fuera del aire acerca de Eliud Pulido, sí, un jovenazo que está destacando allá en un programa, ¿no? De Televisión Azteca. Sí, bueno, dos veces, y una ganó. Ani, apóyanos con el otro micro, ándale, gracias. Bueno, ya se conectó el Checazo Alvaradazo, dice, yo era decatlonista. Decatlón, órale. De los 10 que te quedé. Ahí él se hacía garrocha. A ver, acércate un poquito. Garrocha. Estábamos hablando, antes del pentatlón, ¿hay algún cuatritlón, tetratlón? Tetratlón. Ya. Tetratlón, ¿Y sí. ese qué abarca? Ese abarca un salto, una prueba de velocidad, no recuerdo si es 110 metros con vallas, y una de resistencia que ese, alguien que me corrija, 1500 o 5000, no sé, pero son tres pruebas. Tres pruebas. Ya, de allí viene el pentatlón, que es donde tú vas a participar. Ajá. Pentatlón moderno. El moderno abarca ya algo diferente del lanzamiento diferente. Parece que en pentatlón también había de jabalina, el normal. Uh-huh. De jabalina, el del garrocha. Ya. Ese es como las lanzas que vemos en las películas. Ajá. Que avientan así. No, ese es jabalina. El garrocha es de que... sí, como el de altura, pero... En lugar de garrocha, saltar con la... No, saltar con garrocha y el de altura no. El de altura tienes que brincar con tu propio esfuerzo. Ah, sí, es cierto. Ya, oye, entonces el que traen como una bola y lo avientan, ¿esa qué es? ¿Cuál? Es el martillo, en la casa de bala. Ya, el lanzamiento. Fíjate, seguramente Sergio Alvarado me va a dar la razón, pero nosotros, Sergio y yo, conocemos muchos de deportistas que practican el lanzamiento de jaibolina. Jaibolina. Y los 100 litros libres. No, sí, normalmente en las fiestas, cuando ya estamos desconectando los aparatos. Bueno, otro tipo de eventos, son artísticos. Bueno, tenemos saluditos para Paco Carnales. ¿Qué pasó, mi querido Paco? Está pendiente ahí el pentatlón que vamos a ir a hacer allá con los tacos al pastor. Bueno, damas y caballeros, pues es momento de presentarte. En la primera esquina llega el Golden Boy. Eso me echa a animar. Es nada más y nada menos que Boy Pulido, con un clásico de los norteñitos, de las cumbias norteñas acá, bien sabrosas, y se llama su himno nacional. Ya sabes cuál es, Desvelado. A ver, abre el micrófono, por fin. Oye, creo que esa no era. Vamos a buscar allí, otra. Tal vez ahí te aparezcan unas dos o tres. Agarra alguna otra. Bueno, damas y caballeros, le recordamos que este programa es total y completamente en vivo. Y es que hoy no pasé los códigos. Normalmente pongo el código. A ver, vamos a escuchar aquí alguna otra. Usted me indica, licenciada.
Bueno, familia, uno de los clásicos de la cumbia norteña, por así decirlo. Bueno, no sé si sea cumbia norteña o cumbia tejana. Un día vamos a invitar a nuestro buen amigo Víctor Zúñiga para que nos defina muy bien. Él es experto en estos ritmos tejanos, norteños, el norteño banda y los elementos que lleva cada ritmo, cada género. Y bueno, usted nos dice, licenciada. Sí, mil disculpas, familia. Aquí estamos en vivo, estas cosas pasan. Lía Versabe dice, saludos amigo Cristian, buenas tardes, saludos afectuosos a todos allá en cabina. Claro, gracias. ¿Cómo dice? Dice Sergio Alvarado, dice, Cris, yo empezaba en la... No, ya estaba a punto de meter un gol aquí, es un nuevo que acaban de abrir okay. Ahí. ¿No? Ah, ok. sí, no, negativo, a ver, debe estar en la clave de... Híjole, dice Paco Carral, estoy listo. Nada más de que llegue el padrino, porque a veces que tú quieres que esté presente el padrino. Mi querido Paco Carrales se está comunicando aquí con nosotros. Y bueno, a ver... Memo, ajá, por favor, recuérdanos aquí al público cariñoso y conocedor ¿qué días va a ser el encuentro deportivo al que vas a ir? ¿De qué se trata? Estamos también considerando varios países de América Latina. Cuéntanos, por favor, recuérdanos aquí al público. Ok, el torneo este es a nivel internacional, donde los países de Estados Unidos, México, Canadá y todo lo que es el Caribe, que viene siendo Cuba, Trinidad y Tobago, Jamaica, okay, y lo que es Centroamérica, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, y estamos hablando también de Honduras y infinidad. O sea. Oye, una preguntota, por ejemplo, de aquí, de representando a México, ajá, tú representas a México, son varios deportistas. Sí, somos varios. Bueno, los anfitriones que son Chihuahua, de Chihuahua son muchos, los de Estado de México, que se acaban de unir, bueno, yo no los había visto competir, son muy buenos. Lo que es San Luis Potosí, Veracruz, de las delegaciones más fuertes son esas, y Baja California y Baja California Norte y Sur. Ok, y bueno, todos ellos el 9 de noviembre, del 9 al 12. Del 9 al 12, 9, 10, 11 y 12 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Perfecto. La frontera más grande del mundo. Ah, hoy nomás ese cumbión. Y bueno, familia, no, yo a lo mucho he ido a Nuevo Laredo, pero hasta ahí en una ocasión tocamos allí. Bueno, familia, ya estamos listos, ahora sí. Y se llama Convoy Pulido, el Golden Boy Desvelado. Y bueno, familia, ¿pero qué crees? Mi querido Golden Boy Desvelado no la tiene nada fácil, porque en la otra esquina llega, híjole, llega un ganador, un multipremiado, ¿eh? Boy Pulido ni siquiera alcanzó un premio ahí en Spotify, pero este cuate sí, que le está dando batalla a Boy Pulido, se llama Bad Bunny, con Grupo Frontera. Me queda un 100%. Hace dinero. Bueno, aquí la tienes. No, sí, Bad Bunny. Me están preguntando, damas y caballeros. Memo dice, ¿cómo que Bad Bunny cantando grupero? Sí, hay una parte en la rola. Lo que pasa es que yo te digo a ti que vas a ir a Ciudad Juárez, acuérdate de mí. Yo armo aquí, te entreviste. No sé, por ahí va. No me sé la canción. Pero algo así, sí. Twitter me preguntó si tenía muchos metros en el salto largo, ¿no? Bueno, ya. Familia, ya nos extendimos aquí en el micrófono. Tenemos pausa comercial, me parece. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Usted díganos por quién vota, Boy Pulido o Bad Bunny, Grupo Frontera. ¡Vámonos! Feroz Radio. Bueno, ya tenemos aquí el primer voto. Lía Versabe vota por Boy Pulido. Es que puso Bad Bunny. Checo, no seas así, nos haces reír. A ver, desvelado, malo. ¿Cómo? Me queda 1%.
¿Perdón? El conejito malo. Ah, sí, cierto. Benito, no sé. No me acuerdo. Me queda 1%. A ver, Memo, pues tú por cuál votas. ¿Eres de la old school o de la new age? No, Bobby Pulido. La old school. Es de mi... De mi época, se le puede decir. De nuestros tiempos, ¿verdad? Casi contemporáneos. Memo. A ver, entonces, Checo Alvarado por Vox Boni. Sergio. Moniquita vota por Bobby Pulido. Muy bien, Moniquita. Moni. Hasta ahí vamos bien. Evelyn, usted... Bueno. Es contemporánea. Oye, Memo. Ajá. Y hablando de tu familia, o sea, a veces a mí me preguntan, oye, pues mira, tú te dedicas a la música, ya andas tocando y brincoleando, tu papá o tu mamá o tu tío, ¿verdad? Y no, mi familia, nadie es artista. En tu caso, familia deportiva. Sí, la verdad, también tuve esas facetas, lo que es deportivo y artístico. También en cuestión deportiva, pues mi mamá y mi papá, mi papá fue boxeador. Órale. Sí, amateur, los guantes de oro, Monterrey, Nuevo León, es de Monterrey. Y mi mamá era de voleibol. Ella a nivel ahora sí juvenil, fue a varios estatales, creo que a un prenacional. Ya. En cuestión de vóley. De ahí yo siento que viene lo deportivo, porque, bueno, gracias a Dios, cualquier deporte se me dio. Ya, creo que en alguna de las entrevistas que nos visitaste, tú estabas por el fútbol. Fútbol, soccer, sí. Fútbol, lo llevé, se le puede decir, semiprofesional, en cuestión de tercera división nada más, o sea, no llegué más. Ya. Y unas reservas por ahí, pero... Oye, un dato que nos habías compartido acá en el estudio de producción antes de comenzar la charla de hoy, familia, fue el hijo de Lorenzo Fernández. Ah, sí. A ver, recuérdanos ese dato aquí, Carlos, para nuestro auditorio. Bueno, para los... Hay pocos que lo conocen, pero los que lo conocen, que son muchos también, Carlos Mañueco, velocista de los 100 metros planos, tuspeño. Y eso para que y quieran tener más información, en la unidad deportiva hay una placa grande, plateada, ¿no? Ahí donde dice que fue a competir a los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Órale, en el 64. Obtuvo el cuarto lugar, no pudo subirse al podio, pero hubiera estado padre que se hubiera subido al que creo que no sé si es hijo o nieto, no sé, me equivoco, que alguien ahí en el Facebook me corrija. Es familiar del presidente, que fue presidente municipal, de Álvaro Lorenzo Fernández. Ya. Sí, algo ahí. Pero él ha sido uno de los deportistas más destacados y muy pocos, bueno, no pocos, lo conocen. Bueno, la juventud actual no los conoce. Sí, está difícil en el 64, imagínate, es una fecha un poquito alejada. Y pues normalmente aquí, pues no sé, yo creo que por la actividad de pública del servicio al público en la cuestión política, se recuerda más a políticos, escritores, sí, sí. En fin, creo que en lo deportivo, no sé, tal vez Pepe Bache, ¿quién más? Manolo Cortina también. Ah, ya. Y también Eliud, es canotaje. Eliud Pulido. También ha sacado muy buenas medallas. De él casi no sé de información, pero de Manuel Cortina sí. Él ha sido uno de los pocos atletas tuspeños que ha ganado 3 veces, no, multimedallista, medalla de oro en un panamericano de kayak. Ya. Para mí es uno de los atletas que es tuspeños más destacados. Uh-huh. Ahora sí, lo que es la época moderna, se puede decir. Sí, del 2000 para acá, por así decirlo. Ah, exactamente, 2000 para ya. Acá. No, del nuevo siglo, ¿no? Por así sí, decirlo. Exactamente. Bien, bueno, hace un momento, estamos hablando de muchas cosas, pero lo más importante, hace tantito también platicábamos acerca de la alimentación. Supongamos que...
¿cuándo fue? Bueno, no, suponer, fue el Día Internacional de la Alimentación, en estos días, no recuerdo, tal vez el lunes, creo. Y yo estaba haciendo eco en una ocasión, donde ya estaba un poquito más pasadito, no tanto, o sea, un poquito más pasadito de peso, y me atendí con la doctora Gaby Zamora, nutrióloga. Saludos, doctora. Sí, la doctora Gaby. Ajá. Y bueno, vamos a la sección y ahorita seguimos. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niños, niños y niñas, caramelos y bolitas. Y ya estamos nuevamente aquí de regreso para saber quién va a ganar en este duelo feroz. Dice Sergio Alvarado, dice, yo ya tengo un buen de tablas recorridas. Dice, en el 20 de noviembre en el desfile, ahí salía yo en la tabla, aquí por el boulevard. Bueno, ya. Sergio Alvarado dice, en la secundaria me mandaban por toda la utilería, redes, balones, la jabalina, pero lo que me caía gordo era cargar el martillo. Ah, martillo, sí. La bola esa que tiene una cadena, como es, parece de los reclusorios, de los amarran de los pies. El grillete. El grillete, es parecido a ese. A ver, vamos a acercarnos un poquito más, profe. Dice, dice Sergio Alvarado, ¿a poco te acuerdas de Pepe Bache? Bueno, no es que lo recuerde, o sea, recuerdo las ocasiones que lo han mencionado. Creo que tiene que ver con el béisbol, algo así. Ajá, sí, pero en una exposición deportiva por ahí lo escuché. Sí, uh-huh. Sí, también es un béisbolista tuspeño, también me acuerdo. Si tienes el dato, checazo Alvarado, pues aquí te escuchamos. Uh-huh. Bueno, familia, pues vamos a ver quién ganó de este duelo feroz de hoy. Desvelado de Bobby Pulido contra Me Queda 1%. Y el primer, la primera canción, que es Desvelado, se lleva el primer voto de Lía Versabe. El segundo voto de Memo Domínguez, nuestro invitado de hoy. Y el tercer voto de Moniquita Hernández. De la rola Me Queda 1% de Bad Bunny con Grupo Frontera, se lleva el primer voto de Sergio Alvarado, el segundo voto de Evelyn y hasta ahí. Licenciada, ¿usted por quién vota? ¿Por la primera o por la segunda? Dice Ani que vota por la primera, o sea que prácticamente está ganando Bobby Pulido, damas y caballeros. Está ganando Bobby Pulido, pero pues no sé, todo puede pasar, todo puede cambiar. Mientras hacemos tiempo, vamos a platicarles acerca de nuestros amigos de Chevrolet. Recuerda que Chevrolet está en Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Adem Chaín, en la entrada a Jardines. El teléfono es 783-106-8767 y cuenta, pues ya saben, todos los autos que ves allí en Transformers. El Camaro amarillo, Bumblebee, es Chevrolet. Son artistas de cine. Y aparte, la Suburban, donde le están dando chicharrón a Nick Fury, allí en la película de El Soldado del Invierno, es una Suburban Chevrolet, papá. O sea, bueno, ahí la inteligencia artificial como que no hizo quedar bien ahí a la marca, porque Nick Fury dice, vamos, arranca los proyectores. Todavía están cargando, van en 50%. ¡Ay, entonces qué sirve! El aire acondicionado. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ah, bueno. Okay. Bueno, el caso es que ahorita va a hablar Chevrolet y dice, cancelamos patrocinio, nos están quemando. No, no es cierto. Bueno, pero lo que sí es cierto, damas y caballeros, es que tienen autos disponibles para entrega inmediata. Usted necesita un auto, córrale para allá a Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Adán Chaín, frente al Parque Niños Héroes o frente al Centro Comercial, que en todo lugar y en todo momento es parte de mi vida. Tenemos llamada telefónica. Vamos a ver quién anda por acá en la línea telefónica. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Juan Pérez. Ay, ¿qué pasó, Juan Pérez? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué transita por tus venas? ¿Son de bisteces que no milanesas? Pues más aquí, a Alejandro Cinto, Alejandro Blanco. Hoy, ya sabanas, ¿cómo está la cocina? Ya sabes cómo es el niño. ¿Para qué lo pellizcas? Ancina, dijo Vicenta. Oye, ¿y tú por cuál votas? ¿De votos? ¿Cómo andamos en la votación? Pues va ganando Bobby Pulida. Lleva 4 votos y Grupo Frontera lleva 2. Esta máquina ni con el mío ganamos. Juan Pérez, no, pues con el tuyo ya lleva 3. Juan, por medida, de repente dar el otro 2 más. Pues ya salió otro, mira, María Alvarado, María Guadalupe de Tenechaco, vota por Bobby Pulido, ya lleva 5 votos. No, pues ya, Mario, como que apunta medida de repente.
Oye, ¿a poco es cierto que tú tienes muchas tablas deportivas? No, ya tengo muchas tablas recorridas en el medio del artístico y aparte las que tengo ahí para la timbra. Ah, mira, está bien, fíjate. Ahí apúntame en mi contacto por si alguien quiere ir. Sí, yo luego necesito colados. Ah, muy bien, colados ahí para poner un evento, ahí tenía un montón de colados. Ok, mi querido Juan, gracias por llamar. Ya está la calabaza. Alcina, dijo Vicente. Bueno, ya quedó, damas y caballeros, pues prácticamente está ganando Bobby Pulido. Es que, ¿sabes? Si quiere, yo creo que ganó Bobby Pulido. Ajá. Porque pues nuestra entrevista de hoy es deportiva. Sí, y uno de los principales deportistas destacados es Eliud Pulido, entonces por ahí va, ¿no? Bueno, familia, aquí te lo presentamos, la ganadora de este duelo feroz, desvelado con Bobby Pulido. Ah, ¿ya ganó? 5 votos. Okay. Con María Guadalupe y el voto de Ani, y ya, hasta ahí. Ay, Evelyn, mi amor. No, no es cierto. Bueno, nos quedamos en algún tema y dije, aguántame tantito, vamos a la sección. También se me fue Ganchito. Estábamos hablando, espérame. Es que Gaby Zamora. Ah, Gaby. Sí, ah, sí, Gaby, sí. Un saludo para la doctora Gaby Zamora. Y entonces, uno tiene la falsa idea de que el nutriólogo te va a prohibir todo. No puedes comer esto y ahora vas a comer esto. Y no, es un régimen alimenticio en el cual va haciendo esas sugerencias de que, bueno, mira, vamos a quitarle la aportación de grasa, tienes mucha, etcétera. Carbohidratos y todo eso. Entonces, ella decía, el alimento perfecto, y fue el mensaje que dimos aquí en ese Día Internacional de la Alimentación, que el alimento perfecto, el que mejor nos va a nutrir y que no, bueno, en exceso, obviamente, no. Entonces, nada en exceso, era aquel que su fecha de caducidad es hoy o mañana o a lo mucho pasado mañana, o sea, el alimento natural, que no trae conservadores, que lo puedes tener meses y no le pasa nada, que es el alimento que se echa a perder, o sea, obviamente te lo tienes que comer rápido porque sí. Sea una fruta o un vegetal, le quitas la cáscara y ya no puedes soportar mucho. Sí. En tu caso, ¿cómo es tu alimentación principalmente? Digo, un simple mortal, ¿verdad? El guisado con el arrocito y luego ahí la cocota. Sí, ¿no? O sea, normalmente es la cocota, viendo la tele y los comerciales ahí de frijoles, la costeña, todo este bombardeo que tenemos de consumir, de ir a la Domino's Pizza o la hamburguesa, McDonald's, no sé. En tu caso, ¿qué es tu alimentación común? Bueno, alimentos crudos, estamos hablando de la verdura cruda, o sea, no guisada. ¿No al vapor? No, le quitas todas las vitaminas. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo es eso? El vapor es como si te estuvieras tomando agua, así, agua, le quitas todo, lo matas todas las proteínas que tenga. O sea, proteínas, vitaminas. Sí, los nutrientes, digamos. Nutrientes. Oye, yo tenía esa idea, dije yo, voy a cambiar mi alimentación, es lunes, inicio de semana. ¡Trufa! Pásame una ensalada de verduritas al vapor con quesito gratinado encima. Entonces, no, eso no va como alimento nutritivo. No. ¡Con razón! verdura, por ejemplo, ¿qué cosas se come crudo? Pues, la zanahoria, la calabacita. Rodajitas, ¿no? Lo que es la manzana. Yo no sé por qué la manzana verde. Ahí sí, la doctora que nos asesore. Ajá. ¿Por qué verde? ¿Por qué la roja no? A mí me gusta igual, pero... Oye, creo, bueno, no tengo el dato así específico. Ajá. Pero creo que en una ocasión escuché que la roja tiene más dulce, tiene más azúcares, y la verde no tanto. Ah, okay. Creo que por ahí va el asunto. Ah, ok. Bueno, que nos asesore. Pero bueno, en lo que es la fruta toda cruda y jugos también, el famoso jugo verde en lo que es en las mañanas. Ahorita estoy tomando jugo también de zanahoria. Maestra, a ver, ¿qué cosa lleva un jugo verde? Porque la calabaza es verde, el apio es verde, el cilantro es verde, échale ahí. Pues todo eso. O sea, llevaría nopal, pero no sé. O sea, no es porque
mi mamá y mi papá y yo somos alérgicos al nopal. Uh-huh. O sea, igual que alguno que dice perejil, ¿no? Me acuerdo, esa cosita que parece árbol. Jengibre. Algunos son alérgicos a eso. Bueno, ya. Yo soy alérgico al nopal. Porque una vez me atasqué, hay tortillas de nopal. De nopal, sí. Riquísimas. Y me atasqué una vez y pum, me empecé a hinchar así bien feo. Híjole. Bueno, yo ahorita lo veo y me da miedo. Oye, fíjate que en una ocasión, digo, hablando de las intoxicaciones, es la única ocasión que me he intoxicado. Que el profesor trabajaba en Ola, en la otra estación, y era de esos días, sales apurado de la casa, ya ni comí. Pasé a una tienda y compré un tetrapack así chiquito de Hershey's, sí, sí. Que traen así como chocomil o algo así. Pero no me fijé en la caducidad hasta que ya empecé a sentir que me faltaba el aire. No, eso es peligrosísimo eso. Sí, ¿y qué pasó? Y yo ayer, Pati, murciélago. No, pues eran los que estaban allí conmigo. Es como si ahorita le digo, no sé, Ernesto, Martita, tiburón. No, es que me imagino algo que dice. No, sí, o sea, yo estaba las 4 de la tarde con 3 minutos. Ay, espérame tantito, vamos a música. Y yo, sí. Mursi. Y ya ya me dijeron, ¿qué comiste? Pues una lechita. Y ya caducó, con razón. O sea, se siente bien feo, ¿no? Cuando sí. Te intoxicas. No, a mí yo me empiezo a hinchar, o sea, la lengua, o sea, la garganta, nunca me ha pasado eso. Sí, se ha de estar feo. No, el párpado se me cae así. Ah, pues también estuviste feo, mira. No, no, no. Y ahorita ya no. Pero sí, y si me asusté, pero así como a las 3 horas, como si no hubiera pasado nada. Ya. Todo eso se levantó, se regresó. Oye, me imagino que te dieron algo para contrarrestar la... No me dieron, bueno, que yo sepa, no me dieron nada. Yo nunca me empezó a picar la cara, se rascáis. La comezón y la todo comezón, eso. Todo eso. Oye, entonces regresando, el jugo verde, quitamos el nopal, bueno, en tu caso. En mi caso quito el nopal, pero lleva nopal también. Normalmente, ¿qué más lleva? Es perejil, manzana verde, es que no, la verdad, no, espinaca, la verdad, apio, perejil también, o sea, la verdad, me lo prepara la señora ahí del frente de la Rexa, le mando un saludo y gracias porque ella es la... Yo conozco otro local que está en el mercado. ¡Ah! Sí, ya me acordé, también voy a ir de allá. Sí, no voy a decir quién me dio ese dato, pero la voy a voltear a ver muy descaradamente. Un saludo para Evelyn, que ahí está en su negocio, echándole ganas. Bueno, entonces, todo eso es el jugo verde. Ajá. A ver, ¿cuál es la justificación? O sea, ¿qué cosa da ese jugo verde? El magnesio, magnesio, que es lo que... para que no me dé calambres. Fíjate que escuché que el magnesio no está muy presente en nuestra alimentación común y es una pieza fundamental para nuestro desarrollo, sea niño, seamos adultos, etcétera. Y entonces hay estos suplementos con magnesio específicamente porque no tenemos la cultura de consumir las cosas que lo tengan. Yo estoy haciendo de los dos, el jugo verde y suplemento. Y un suplemento. Oh, ya. Sí, porque sí se necesita mucho. Bueno, a donde voy es un clima de extremo, o sea, como en la mañana o al mediodía hace mucho, pero mucho sol. Y la noche hace bastante frío. Sí, pues es el norte, ya sí, lo no, árido, ¿no? Ah, exactamente. La parte árida del país. Sí, está muy... Y creo que unas competencias van a ser en la noche. Porque en la mañana no se puede, porque está muy, muy fuerte el sol. Ya. Bueno, regresando con la alimentación, por las mañanas, ¿todos los días o es un lunes, no, miércoles? No, todos los días. Eso sí es. ¿Todos? Todo eso es todos los días, constantemente. Aquí entre nos, ¿cómo cuánto te llevas ahí de esa despensita? Sí, es un poquito, estamos hablando de... Más o menos como a la 80, semana 80 pesos diarios en lo que es la pura... ¿El puro jugo verde? El jugo verde es 40. Ya. Demás, otros 40. Y porque también tengo que comer el huevito, un poco de frijoles. A ver, nada más para definirnos aquí, el jugo verde vendría siendo el magnesio. El magnesio. Fuente de magnesio. Y de ahí creo que hay proteínas o minerales. Proteína del huevo. Y ahorita estoy evitando las carnes rojas.
Se dice que si te vas a comer una carnita, que mejor sea carne blanca. Ajá. O sea, pescado o pollo. Porque la carne blanca trae toxinas. Sí, es más que todo para la resistencia a lo que me han dicho. Resistencia, quién sabe, a lo mejor los expertos, uh-huh, más que yo. Para evitar las toxinas. Y es que cuando comes carne, tu estómago trabaja más y te quita energía. Vamos a ir a una sección y regresamos. A ver. Damas y caballeros, pues llegamos al momento de activar el modo feroz. Recuerda que a esta hora de la tarde, cuando ya se hizo de noche, de hecho. Entonces, ya como que ya es el final del día, estás trabajando en la oficina, ya guarda todo, cierra sesión, pone guardar ahí a todo. Es más, ni le des guardar, deja la computadora prendida, ya para evitarme la pena y mañana llego y, sí, aquí me quedé. ¡Ah! Tápale los foquitos, que no se dé cuenta el jefe, que chihuahua. Y deja prendido el clima para que no se caliente la oficina. Hoy no más. Sígueme para más consejos. No, no es cierto. Pero sí, a esta hora de la tarde ya te da el bajón y ya como que, sí, ya comí, ya. Vamos a ver la entrevista de Cristian. No, ya, activa tu modo feroz, ponte dinámico, enérgico, activo y optimista porque el día todavía no termina. Y puede ser que aún no eres quien quieres llegar a ser, puede ser que aún no estás donde tú quieres estar. Y pues por eso hay que echarle ganas, no nos queda de otra. Haz de tu día ordinario, pon el extra y de esa manera vas a lograr algo extraordinario. Memo, a ver, una preguntota. En tus competencias donde has ido, esto se lo preguntamos a nuestros invitados, en esta sección del Modo Feroz, la acabamos de implementar este año apenas, ajá, el Modo Feroz de Radio Lobo. Y la pregunta es, ¿cómo te motivas? Es decir, no pudiste ir a Tulum, allá en Polonia, en mayo, que fue la razón que la que te invitamos a la entrevista en el mes de marzo. Pero hubo ese bajón de que, híjole, no, pues es que no pude, ya, ¿para qué nací? Bueno, no tan extremo, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que te levantaste nuevamente para decir, pues viene otra competencia, ahí sí, vamos a dar el todo? O sea, ¿cuál fue tu inspiración? Sí, me explico, ¿no? Pues ahora sí, las personas que tienes alrededor, uh-huh, las que te apoyan bastante, en mi caso, bueno, no nada más fue lo de Torun, que eso viene siendo irrelevante, también perdí un ser querido. Ay, caramba. Ajá, y que, bueno, se le puede decir que fue mi tercera mamá, una tía, uh-huh, y la verdad, fue muy, muy fuerte, y bueno, para mí, es mi familia, o sea, a mí me gusta compartir así mis triunfos con mi familia. Y así como que, pues, esta persona que es muy querida, es muy, 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 muy querida, sí me afectó mucho, me dijo, te entra el miedo de que, no sé, voy a ir. Es como que hace falta una parte de ti. Exactamente, y pues ahora sí me refugio con los que están, que viene siendo mi mamá, mis primos, bueno, que los quiero como hermanos, más que todo porque nos criamos juntos, y que vienen siendo ahora sí los hijos de mi tía, que fuimos una familia muy unidos, o sea, ya, donde vivía mi tía, mi abuela y mi mamá, o sea, siempre fuimos nosotros, y otros tíos que a veces llegaban y hacíamos ahora sí los convivios. Y eso era de compartir, ay, ¿cómo te fue? Y todo ese rollo. Y pues sí, y cuando llegas y no está, o sea, te falta alguien. No, tan solo en la pandemia, ¿no? Que fue, sí, lamentablemente el caso de muchas familias que se quedaron sillas vacías a la hora de la comida. Exactamente. A mí, gracias a Dios, en ese momento no todos estuvieron bien, gracias a Dios. Y ahorita lo estoy viviendo en ese, y sí me dio para abajo, pero también ellos mismos, o sea, ¿saben qué? Pues ya, o sea, vamos, recupérate, y luego también lo que es cuestión económico, que también a veces pega, uh-huh, en cuestión, porque esto es lo que hago, ahora sí es, no es que sea un hobby, pero es algo que, es un proyecto que yo tengo para también motivar a mis alumnos, de que pues las cosas también se pueden llevar el deporte en cuestión del arte también de la mano. Claro, porque a final de cuentas no es de que ganaste un premio y te van a dar cierta cantidad de dinero. No, para nada. Y ahorita, como le comento, Boca del Río, el municipio de Boca del Río, junto con el Club Leones de Catver, me están apoyando con la maestra Esther, que estaba mencionando en principio.
Que aquí traigo lo que es la camisa. Oye, sí es cierto, traes el logo de Leones. Leones, esos son los que ahorita actualmente me están apoyando. Te quita otro león. Otro comercialote. Son los que me... Y es una inversión muy, muy fuerte que están haciendo en mí. Y yo lo que tengo que hacer es darles ese resultado allá en la competencia Master Internacional. Bien. Sí, un poquito presionado. Bueno, damas y caballeros, esta es la motivación que necesitamos. No sé, pero mientras estabas relatándonos pues esta parte de tu vida, recordé la película, digo, sin irnos a distorsionar el mensaje, sí. Pero pues a veces, lo que nos venden, ¿no?, en películas, pero pues qué padre que en esta saga de Rápidos y Furiosos, recuerdo que Dominic Toretto siempre valoraba, siempre resaltaba ese valor de la familia. La verdad, para mí eso es todo, vaya. De hecho, mi momento más feliz de mi vida fue un Navidad, que todos ellos que comenté, estábamos haciendo pan. ¡Órale, qué padre! O sea, estábamos haciendo pan. Y ese es mi más grande recuerdo. Y sí, como que... Bueno, damas y caballeros, pues para todos ustedes, tengan la motivación que ustedes quieran y háganlo por esa motivación. Sea su pareja, sea sus hijos, su familia, su papá, sus hermanos, quien ustedes quieran. Y por ellos vamos a activar el modo feroz. ¡Vámonos con música, familia! Y te presentamos este super éxito que lleva por nombre No sé qué pasa, Los Invasores de Nuevo León. Bien, pues regresamos a este viaje que vas a emprender. Me imagino que te vas, no sé, ¿qué día viajarás? Viajo el 8, tengo que estar un día antes para lo que es la inauguración, donde ahora sí el desfile de los países. ¿Cómo cuántos países participarán? Digo, ya nos has comentado, por ejemplo, ¿no? Algunos desde Jamaica. Desde Canadá hasta, creo que posiblemente, porque también abarca lo que es el Caribe, Colombia y Venezuela. Uh-huh. Desde ahí para arriba. Ah, digamos ya acá por Argentina, no, Brasil. Ah, ya. No, ellos ya son en Sudamérica. Okay. Ya viene siendo. De hecho, hay una también, nos invitaron, pero pero por el problema de Perú, porque iba a ser en Perú, uh-huh, esa competencia. Ya sabes lo del Perú, que no sé si lo suspendieron, no sé, yo ya no me... Sí, hay algunos países allá en el sur que está bien sabrosa la cosa, cuestión política y eso. Bueno, entonces, ¿está organizado por Canadá? Por México, ahorita México. Porque va a ser la sede. Ajá, va a ser la sede, aquí está lo que es el... Sí, el... Toda la descripción. Toda la federación. Ya. Y sí, los países hasta ahorita confirmados: Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, algunos cubanos y parece que uno, jamaiquinos y Bahamas. Oye, hablando ahorita que estás mencionando estos países que normalmente tienen ascendencia africana, ¿no? Ajá. Son los afroamericanos, sí, que así se les llaman. Y en su momento que he tenido la oportunidad aquí de mencionar algún algo que destacar y que ha sido una persona negra, o sea, de la raza negra, sí. En tu experiencia como deportista, ¿sí es cierto que un negro, y no estamos hablando en cuestión de racismo, no. Que es una raza, así como tenemos la raza aria, que son los güeritos de ojos azules, no sé. Y nosotros que somos como mestizos, ¿no? Y está el negro que tú lo ves y pues la raza. Sí, son muy... Sí, es que no sé. Una fortaleza. Ellos tienen desarrollado unos músculos, no recuerdo si es esta parte, es más que un, ahora sí se le puede decir una persona... Común. Común se le puede decir. No, bueno, yo me siento un tutti-frutti, porque bueno, tengo descendencia afro. Mi abuelo era totalmente mulato, o sea, era negro, el papá de mi mamá, y mi mamá es morena, sí, como yo, y ahora sí mi papá, descendencia, la famosa española francesa, de allá de Calareita, Nuevo León. Uh-huh. Y mi abuela de San Luis es como de indígena, o sea, de esas pieles duras, corriosas. Corriosas.
Y mi abuela, la mamá de mi mamá, es como tipo árabe, es como tipo así, ojo grandote. O tiene los ojos grandotes. Ajá, grandotes, ajá. Como del Cairo. Así. Ah, exactamente. O sea, gente, todas esas razas mezcladas y pues salí yo. salí. Pero no estás ni a favor de Israel ni de Gaza, ¿verdad? Ah, no. Tú no ser de Hamás. No, paz, la verdad. Sí. Oye, qué pena, ¿no? Que sí. Haya este conflicto allá en Medio Oriente. Sí, ya para mí una guerra es este... que para que ya termine diciendo que ah no ya paz, pero que porque no en un principio lo hicieron. Sí, caray, todo este juego, ¿no? Qué pena. Bueno, regresando, entonces sí, la raza negra tiene algún componente en su estructura física. Sí, que... sí, tiene un músculo, bueno, los músculos están tan desarrollados que ahora si una persona normal tiene que hacer más ejercicio de lo que ellos pueden, nada más unas repeticiones y ellos ya están. Lo desarrollan. Desarrollan más rápido que uno normal. Ahí está un Usain Bolt, o sea, Usain Bolt, la estatura, su zancada, su hambre, era así. Yo siento que lo crearon. Es Capitán América, ¿no? Sí. Algo así. Bien. Fíjate, dice Moniquita, a ver, Sergio Alvarado dice: Cristian, cómete unos huevos hervidos y ya verás a las 3 horas, te lanzas a correr, dice, para huir de donde... seguramente habla la voz de la experiencia, ¿verdad? No. A ver, dice Moniquita, el magnesio es fundamental para el buen funcionamiento del metabolismo. Oye, sí, es cierto, el metabolismo, todo lo que tiene que ver con la tiroides, ¿no? Sí. Es la glándula ahí que regula. Sí. A ver... En tu caso del régimen alimenticio, comenzábamos por el desayuno, el jugo verde. Bueno, antes, esta preparación o calentamiento, o esta rutina, por así decirlo, de tu cardio que haces por la mañana y un poquito de gym. Una preguntota. ¿Cómo integras el factor agua a lo largo del día? No, eso sí, es súper fundamental. Porque es que todos creen que el agua nada más es para hidratar, pero también es para el corazón. Porque bueno, nosotros los atletas se nos crece un poquito el corazón de más, como lo trabajamos día con día, el corazón es músculo. Por eso los que se meten anabólicos y todo ese rollo, creen que nada más van a los músculos. No, va el corazón también. Y el corazón se cristaliza. O sea, se vuelve fuerte. Así como el músculo se ve aquí bien bonito, pues también el corazón se cristaliza. Y con un mal golpe, o sea, que te pegues, hasta puede ser sin querer en ese pum, te lo puede quebrar. Retacho el marco de la puerta. Ajá, te lo pum, te para. Y por eso hay muertes súbitas en los gimnasios. Porque de repente ves que se desmaya porque el corazón se cristaliza, se pone tenso, musculoso. Por eso no es recomendable meterse a anabólicos, porque eso es malo. Y el punto se me olvidó, ¿cuál estaba? Estábamos en el factor agua. Agua, sí. ¿Cómo lo integras? El agua, estamos hablando, yo así por mi estatura tengo que tomar alrededor de un máximo de 5 litros, un mínimo de 3 litros diarios. A ver, una preguntota, en mi desconocimiento, yo traigo esta bandera siempre porque, pues, ¿qué pasaría si uno toma más agua de lo normal? No pasa nada si comes un poquito, o sea, ponle algo de azúcar o algo de sal al agua, porque si tomas así nada más, creo, o sea, o alguien que me corrija, creo que mucha agua, después el agua, si no le metes un pedacito de comida, una barrita, se vuelve veneno en el cuerpo. O sea, llega un momento donde el agua te hidrata tanto que cuando te parece en exceso, se vuelve veneno y ahí están otras muertes súbitas que los famosos muertes. Sí, y llegamos al... Que todos dicen, ay, pues hacía deporte. ¿Por qué se murió? ¿Qué le pasó? Pues ahí por los anabólicos o por el exceso de hidratación. Ándale, me refería yo a que a final de cuentas nada en exceso, ¿no? Nada en exceso. Y tienes que consumir algo, por estar tome agua, hace daño. O alguien que me corrió. Porque eso es lo que me dijo mi nutriólogo una vez. Y también una vez me dijo, ten cuidado con eso, que tienes que comete una barrita o un chocolatito o algo, métete en la boca, combina tantito el agua. Porque si no, se te puedes... Que no sea el agua nada más. Ajá, exactamente. Ya.
Bueno, de allí, me parece que vamos a la otra sección. ¡Ah! Hay que sacar los cumpleaños. Bueno, familia, si alguien cumple años, si ustedes saben que alguien cumple años... A ver, vamos a ver. La lista de cumpleaños. Cumbia. Damas y caballeros, recuerden que las tradicionales mañanitas del Rugido Grupero llegan a usted gracias al amable patrocinio del grupo musical León del Sabor. Recuerden, familia, que estamos a sus órdenes al celular WhatsApp 783-104-3746. Allí pueden ustedes pedir su cotización para cualquier evento social. Si usted quiere, que participemos en su posada el próximo mes de diciembre, o tiene alguna convivencia, un cumpleaños, cualquiera que sea la magnitud del evento, por esa razón es que tenemos varios paquetes. Siempre les vamos a hacer estas preguntas, a ver cuál es la fecha, cuál es la dirección, el número de invitados es muy importante, si es espacio abierto, si es espacio cerrado, para considerar, pues, proteger nuestros equipos. Imagínese usted que está lloviendo y usted se le ocurre sacar su pantalla plana ahí donde ve las novelas o sus series de Netflix y la saca al patio así sin protección, pues se va a descomponer con el chipi chipi. Entonces también nosotros, imagínese, todos los aparatos carísimos, por cierto, que traemos ahí, los teclados, computadoras, consolas, procesadores, amplificadores, bocinas. Entonces, pues sí, necesitamos considerar esa protección para nuestros equipos. También le vamos a preguntar el tipo de evento, si es fiesta infantil, baby shower, cumpleaños, boda, 15 años, aniversario o posada, y para llevar los elementos necesarios. Entonces, de esta manera, damas y caballeros, estamos expertos, así nada más. Digo, o sea, 23 años ya en el negocio, algo debemos hacer bien. Bueno, entonces, familia, pues está nuestro número de contrataciones, 183-104-3746, para que nos mande un WhatsApp, pida su cotización, y ahí nosotros le recomendamos el sonido disco, o nuestro show con tecladista, o nuestro grupazo musical, que el próximo lunes vamos a estar haciendo allá bulla en la Avenida de las Américas, allá donde fueron los 15 años de Jenny. Fue todo Tuxpan allá, hasta Memo. No fuiste, ¿no? A los 15 años de Jenny. Ok. Bueno, no es que fue invitación. Que ese día fue el 13 de mayo. Vino una tormenta gigantesca aquí en Tuxpan. Sí. Bueno, el domingo fueron los 15 años de la nenita. Que por cierto, fue alumna de la técnica 2. Jenny. Jenny, sí. Sí, me acuerdo, la vi. Yo dije, yo la conozco. Ah, sí, yo le puse un baile de flor de piña en la técnica 2. Oh, ya. Saludos. Bueno, pues ahí vamos, porque cumple años su abuelita. Ah, bueno, saludos a la abuelita. Y, o sea, va a llevar a León del Sports. O sea, ¿ves? Bueno, damas y caballeros, vamos a mandar saluditos a la licenciada Pamela Morales Huesca, que es, si no me equivoco, la presidenta del sistema DIF municipal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Hoy festeja un año más de feliz existencia a la licenciada Pamela Morales. Le mandamos esta felicitación con mucho gusto, con mucho agrado. Y bueno, que cumpla muchos años más. Ahí está, agradecemos la invitación que nos hace también a nosotros del Super Show del Sabor y el Grupo Musical León del Sabor. Hemos estado apoyando ahí los eventos del 10 de mayo, también el festejo del Día del Adulto Mayor. Y bueno, a donde seamos convocados, ahí estaremos levantando la mano para el sistema DIF municipal. También Fidel Sobrevilla Álvarez, hoy festeja un año más de vida. Muchas felicidades. Mi colega tecladista Jesús Tomás Carrera López, en la hermana República de Poza York, Veracruz. Él es tecladista de la Orquesta de Salsa Sincopados. Ahí le mandamos el saludo. Leo Hernández también está cumpliendo años. Alejandra Hernández, María Márquez y Fidel Sobrevilla Álvarez. Bueno, pues damas y caballeros, voy a mandar una felicitación con mucho gusto, con mucho susto también a uno de los colaboradores también de... Hace rato que dijimos la reflexión de quién prepara tu paracaídas. Bueno, también es una persona que ha estado muy de cerca con las actividades del Grupo Musical León del Sabor. Recientemente nos apoyó ahí a hacer la caja seca de nuestro camión, ahí nuestro tráiler
de los aparatos. Este, don Julio Hernández, le mandamos la felicitación. Hoy festeja un año más de feliz existencia en la hermana República de Loma Alta. Hasta allá le mandamos la felicitación. Este, ¿qué va a ver? ¿Qué va a tirar? Bueno, ahí le mandamos el saludo en compañía de Lucky, la Lobita y Laila. Ah, y la Tracy también, y el llavero que anda por ahí. Bueno, damas y caballeros, que suenen las felicidades. ¡Qué bien la pasaste! Bien, familia, para continuar con ustedes disfrutando su cumpleaños, les vamos a dedicar esto de Los Caracoles. ¡No, sombra! ¡No! Esto se llama El Celular. Me apoya para cortar aquí el audio. Fíjate que Los Caracoles, ¿has visto al grupo Los Caracoles? Todos así, todos caracterizados como Kiss. Grupo Kiss. Ah, como Kiss. Este... No sé si yo, este, en León del Sabor haríamos a... No, nosotros podríamos salir como sí, Van Halen, ¿no? Así, con la melena de león, ¿no? Bueno, este, familia, pues ya estamos en la parte final de esta, esta charla, entrevista. Evelyn se tiene que retirar en unos instantes o ya, bueno, no estamos, no, para nada, no, jamás. Pero, este, sí, tienes un compromiso. Gracias por acompañarnos, Evelyn. Te esperamos mañana. Con los pastores, a Belén, corren presurosos. Bueno, gracias por acompañarnos. Evelyn se retira. Y Memo, pues hoy también vamos a terminar un poquito antes la entrevista. Estábamos en el régimen alimenticio. Okay. ¿No hace daño tomarse un jugo verde todos los días? ¿O si hay que tener algún día de descanso? No, porque como es en las mañanas, no. Bueno, una vez al día no. No sé si en exceso estamos hablando. Bueno, pero pues tenemos el sentido común, pues nada, con exceso. Oye, cuando hace rato que platicaste, bueno, mi rutina es que por las mañanas pues hay que ejercitarnos. Uh-huh. Allí, ¿cómo entra el factor agua? O sea, sí, al despertar tomas agua. Tomo agua. Pero lo tomas con algún chocolatito. Limpio. Limpio. Ahí sí se vale, digamos. Ahí se vale. Ya. ¿Cuánta cantidad consideras tú para la chamba que vas a hacer? Es que no sé, luego tenemos la, así como te comentaba hace rato, de que las calorías, y ahorita voy a correr o subo tantos escalones y los bajo tantas veces y ya quemé las calorías del yogur que me comí. Acá es de que, híjoles, que voy a sudar mucho, yo creo que voy a sudar lo de media cubeta, entonces me aviento media cubeta de agua. O sea, a veces tenemos esas ideas medio raras. En tu caso, ¿cómo, cuánta agua consumes? Pues, un litro. Un litro. Empiezo con medio, o sea, no me lo tomo todo. Sí, un litro así de jalón. medio, me levanto, me tomo medio. Me tomo el suplemento alimenticio. Uh-huh. Sí, me lo tomo. Y luego ya cuando me cambio, ya me tomo el otro medio. Y ya me salgo. Ahí en Cuadrita de Chaco. Y ahí salgo hasta el estadio. Ah, ¿con cuántos serán? ¿Como 2 kilómetros? Más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Y le doy vueltas al estadio y me regreso. Ah, ya serían como cerca de 5 kilómetros. Más o menos. Ay, caramba, ¿no? ¿Sí es algo? Sí, es algo. Ya. Bueno, y ahora hablemos, me imagino que ya para la hora del desayuno o la comida hay que ir rotando. Llego, me baño, pum, me cambio, vámonos. Llego a la escuela, Enrique Serra Examen, mando saludos. Ahí hay un profesor que toca en Radio Umbral. Sí, pero es de la Úrsula Galván. Ah, ¿no es de la Repsamen? O no sé, ¿hay otro? No, porque él me platicó que estuvo en el concurso de oratoria de cuentacuentos. Es ¿cómo se llama? Wenceslao. Ah, no sabía que... Wences. Tiene un grupo. Ah, sí, Wences, sí. Es que yo lo conozco como Maestro Isaac. Sí, ah, Wences. Entonces tiene dos nombres. No. Oh. Es Isaac, no sé, no recuerdo bien, pero sí tiene un grupo musical de un nuevo, ¿cómo se dice? Nuevo género. Género. Ajá, sí. Bueno, yo desconozco ese género. Rock electro. Electro, ajá, exactamente, sí. Un saludo, sí, perdón, sí, tiene...
Sí, ya me acordé. Sí, sí, bueno, ahí está. Y entonces, después del jugo verde, ya haces tus actividades y luego llega la hora de la comida o del almuerzo. No, llego a la Rexa, me tomo el jugo verde, que preparan enfrente, vamos a ver ahí donde está la cerrajería, y donde está el chilito piquín, chiltepín, creo que sí, se llama. Ajá, al ladito, la señora Moni, le da saludos. Y ya ahora sí, ya pido mi desayuno, que es un huevito, con dos, tres tostaditas deshidratadas, o a veces con un pan, una vez un pan. Ya. Oye, ya. De los alimentos comunes, o sea, digo comunes porque hay alimentos especiales o específicos, mejor dicho, que son los que ya consume un deportista como tú, que tiene una disciplina alimenticia. Pero de los alimentos comunes, ¿cuál es el que más nos engorda ahí? Pues, la verdad, yo siempre he consumido mucha tortilla. Y, bueno, sí me ha afectado, pero no me ingreso. Pero sí quitan mucho la tortilla y el pan, el bolillo. O sea, bueno, el bolillo... creo que el bolillo por el almidón. Ajá, exactamente. Lo quitan mucho, lo consumo muy... Bueno, para ahorita lo consumo muy poco. Uh-huh. Y lo que son las pastas, lo que es la... ¿Pastas tampoco? Nada. Los carbohidratos, que es mucho azúcar. Ah, ya. En algún punto alguien me dijo, pues creo que Gaby, que todo el pan es azúcar. Es azúcar. Oye, pero la sopa es azúcar. Es azúcar. O sea, no literal de que agarras un pedazo de azúcar y endulces, un pedazo de pasta y endulces el agua, sino que a final de cuentas, nuestro organismo lo interpreta como azúcar y ya se va ya. Y los refrescos totalmente, no debes de consumir nada de refresco porque el gas debilita el músculo. Órale. El gas, que mencioné, debilita, o sea, te debilita. O sea, tiene que salir el gas, de una otra forma sale. Oye, una preguntota. Hay algunas bebidas que se anuncian en la tele y en la tienda, y no, son recomendados por los deportistas, y a veces les pagan una feria a los deportistas y, pues una feria nada más, ni te lo tomen nada más. Así, tengo sed y me voy a tomar, no sé, el Powerade, el Gatorade, algunas bebidas. Yo esas no les recomiendo porque esas cosas existen porque como haces mucho ejercicio, te pega sueño, el cuerpo te pide el descanso. Uh-huh. Y si tú lo tomas, pues sigues entrenando. Pero bueno, yo sé las personas que ahora sí respeto mucho mi cuerpo, en el sentido de que si tengo sueño o estoy débil y me siento reposo, ahora sí, no, tampoco me voy todo el día. Uh-huh. Una hora, dos horas máximo, y es mucho ya dos horas, lo reposo. Porque es malo hacer ejercicio, ahora sí, es como que estás peleando con el sueño o dolor de cabeza. Eso. Ah, ya. Yeah. No tienes que hacer eso. La maestra Bianca siempre... Bueno, mi entrenadora, a muchos años, me decía, no lo hagas, no vengas mejor, porque te puedes, ahora sí, lastimar. Sí, o sea, son señales que manda el cuerpo de que algo no anda bien. Exactamente. Y entonces uno lo está forzando. Y esas bebidas te ponen ahora sí. Inhiben las señales del cuerpo. Exactamente. De que algo está mal, entonces... Pues es como que entra un virus y no, desactívale el antivirus. Ajá. Y ya no te alerta que hay un virus. Y al rato ya no jala la computadora. Exactamente, por eso son las lesiones. Tú lo has dicho así, palpablemente, así, es eso. Sí, es lo que hacen las bebidas energéticas, o también otro tipo de sustancias ya prohibidas, que pues, el cuerpo, o sea, como nuestro cuerpo es una máquina perfecta, sí. Que algo anda mal y... O sea, una infeccioncita y te da calentura de que... Ah, o sea, lo caliente lo relacionas con lo rojo, ¿no? Entonces sí, prende el foco rojo, ¿no? De que algo anda mal. Sí, tienes mucha razón. El mejor ejemplo es si le quitas el antivirus y ya te dice que... Sí, ya, ni modo. Ya puedes. Pero sí, yo no lo recomiendo para nada. Sí lo llegué a consumir por la ignorancia que tenía, pero ya ahora sí ya haces la investigación y dices, ¿es lo que estaba tomando o es lo que estaba comiendo o es lo que me estaba tomando? No. Y ahorita me he vuelto todo natural. O sea, y ahora sí, que si me llevo a enfermar, ahora forzo a mi cuerpo a que se recupere sin medicamento. Ya ahora sí, ya si veo que está la infección, ya no aguanto. Como cuando me dio COVID, ya no aguantaba, ya empecé a tomar ahora sí pastillas para el dolor, porque ya no aguantaba el dolor. Pero aguanté un buen tiempo sin medicamento. Oye, regresando al régimen alimenticio. La comida, pues algún, como tú lo comentaste, las tostaditas. Hidratadas. No, deshidratadas. Sí, la tortilla deshidratada. Y en la cena,
¿Qué se acostumbra? O sea, ¿o tú qué acostumbras en la cena? La cena, lo que es la fruta ahorita, o un sándwich que lleve un poco de proteína. Puede ser también un huevo o jamón. Yo evito los jamones, pero a veces necesitas consumirlos. No sé si la tienes a la mano, tienes porque no tienes, o lo que es el pescado. Pero mi cena tiene que ser ahorita. O sea, yo ya no ceno, debe ser a las 6 de la tarde. Ya ahorita ya no, ya... El horario también cuenta. ¿Tú a qué hora normalmente ya te vas a descansar? O sea, al sueño. No, más tarde a las 10, porque hoy estoy en la universidad, que mando saludos a la Universidad Veracruzana, allá, Elena, en la Facultad de Artes. Pues me desvelo un poquito haciendo las tareas, pero trato de terminar a las 10. Ahorita que estoy entrenando a las 10 para dormirme. 3, 4, 5, 6, son 8 horas que te levantas casi, sí, a las 6. Ya. Porque semestres pasados me acostaba a las 3 de la mañana, o sea, 6. Porque por mi trabajo y por lo que estaba en cultura, también mandamos saludos a la División de Cultura. Ahí estaba, está, en cultura, y estaba en lo que era mi trabajo en la Rexamen y o en la universidad, y tenía, y luego esto, o sea, tenía múltiples actividades y la verdad me dormía bien tarde, y de hecho, pues, por eso. Sí, reprobaste muchos alimentos para decir cómo vas a coordinarte. Oye, perdón, tenemos sección, ¿verdad? Amigos ilustres, pues prácticamente estamos ya en la parte final de esta charla que tuvimos con nuestro buen amigo Memo. Recuérdanos, hace ratito utilizamos este recurso para aquí acomodarnos con la canción que nos hizo ahí una broma. Boy Pulido se puso a cantar otra canción que no era. Pero a grandes rasgos, el próximo 9 de noviembre vas a estar participando en este encuentro, pues digamos, internacional, a nivel continente. Y va a ser en la disciplina, tú participarás en tres disciplinas: salto triple, salto longitud y pentatlón moderno. En el año pasado, que fue en noviembre, creo, sí, que fuiste a Costa Rica, ¿qué fue la disciplina que ganaste? Triple. Es mi fuerte, es donde agarro medallas siempre. En las otras, la verdad, batalla. De hecho, me estoy acomodando apenas en el pentatlón, en la altura, por el accidente ese que tuve en Costa Rica, lo tuve que quitar, que la verdad, sí me empezó a dar miedo ahora, sí. Sí, digamos que corres un cierto riesgo. Exactamente, un cierto riesgo. Entonces puede afectar tu disciplina, que es tu fuerte. Exactamente. Bien, y bueno, se va a llevar a cabo estos 3 días, 9, 10, 11 y 12. Son 4 días. ¿Los 4 días participas o hay algún día específico? No, nada más, el primer jueves, el pentatlón moderno, entro con pentatlón moderno, el segundo día es el que es viernes, con longitud, y al sábado sería el triple. Ya el domingo sería, ahora sí, mi único día de descanso. Ya. Pero tengo que agarrar medalla en esos 3 días. Si no, ya hasta ahí. La otra vez, el domingo me mandaron el triple hasta el domingo. Y ese fue mi último día. Y era el último día y el último día que tuve para sacar medalla. Y gracias a Dios se me dio. Se logró. Se logró. ¿Qué día fue allá en noviembre, en ese mes de noviembre? Fue en noviembre, casi las mismas fechas. Es que se hace... Pues es cierto, casi un año. Hace un año. De hecho, fue en las mismas fechas. Es que se hace el campeonato centroamericano y el campeonato Norseca. El año pasado fue el centroamericano y ahora fue el Norseca. Aquella vez fuimos invitados, ahora nosotros somos los... La sede. La sede. Ya. Para México, y vamos con todo. Oye, comentabas que allá en Costa Rica estuvieron grabando allí. Ajá. ¿En esta ocasión se va a grabar para algún canal, sí, o algo? Sí, sí, se va a mandar un link ahí en el país, te lo voy a compartir. Perfecto. Para que, a ver, si ves ahí, si me llega a grabar como aquella vez que digo que está todo triple. No, hombre, no, porque ya no vas a correr ese riesgo. No, ya no. Y ahí van a mandar un link, es un canal que se va a llevar, va a grabar en el Face, no sé si van a televisar la televisora de Chihuahua, uh-huh, local, no sé si lo vaya, y si no, pues yo te paso el link. Perfecto, pues damas y caballeros, todo el éxito del mundo para nuestro buen amigo
Guillermo Domínguez, medallista, deportista y artista también de aquí de Tuxpan, orgullosamente tuxpeño. Y bueno, pues el agradecimiento también a todas las instancias y personas, grupos de personas que están siendo parte de este viaje. El municipio de Boca del Río, el Club Leones, aquí está, se lo agradezco mucho, maestra Esther también, que ha sido un gran apoyo en este torneo que vamos, y ella también participa, también es atleta. Órale. Ella es pentatleta también, es de pentatlón, uh-huh. Lanzamiento de jabalina y martillo, por eso lo de martillo lo sé por ella, porque perfecto. Ella es también medallista de martillo a nivel nacional. Bueno, familia, pues recuerden que esta entrevista llegó a ustedes gracias al amable patrocinio de Chevrolet. Chevrolet se encuentra en Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Adem Chaín, en la entrada a Jardines. El teléfono es 783-106-8767. Y recuerden que tiene autos disponibles para entrega inmediata, ya sea autos nuevos de paquete, 0 millas, 0 kilómetros, Don Francisco, o auto seminuevo. En la categoría de auto seminuevo tienen autos de otras marcas, de otras líneas automotrices, no nada más Chevrolet. Entonces allí puede usted llamar a los agentes de venta, 783-106-8767. Dice Moniquita Hernández que tengas éxito en la competencia. Ah, okay. Gracias. Ahí está. Familia, vámonos con música y te vamos a presentar este gran éxito, No te cambiaría, de los Chicos Aventura. Oye, si logro medalla, ¿Puedo? Pero por supuesto que aquí vamos a estar, vamos a estar esperando para que se vea la medalla. No es de que si lo logre, no es de que si logro la medalla, en cuanto gane la medalla, ahí nos ponemos de acuerdo para recibirte bonita, acá en la cabina. Está bien bonita, ojalá ese... No, se va a lograr, tenemos que crearlo, hay que ponerlo en la mente, se tiene que hacer. Ya que pues no se pudo por la cuestión del viaje en Torum, pero ahora sí, porque pues, es aquí en corto. Sí. Memo, pues vamos a terminar nuestra transmisión. Damas y caballeros, gracias por estar viendo este video. Compartan la transmisión. Aquí estuvimos hablando de cosas muy interesantes y sobre todo para conocer estas disciplinas. El salto de longitud, salto de altura, salto de longitud triple. Y luego pentatlón moderno. Ya, pentatlón moderno. Me estaba platicando hace ratito que eran dos pruebas de un... una prueba de uno y un... ¿Cuáles son esas? La prueba es de jabalina, de lanzamiento jabalina. Uh-huh. Y lo que es disco y salto longitud y carrera de 200 metros y 1500. Perfecto. Bueno, eso es. Ahí está el patrón famoso, para patrón moderno. Bueno, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, Moniquita, Sergio Alvarado, también a Lía Bersabe, Paco Carnales, también se comunicó Miguel Ángel Jiménez. Y bueno, familia, que tengan excelente tarde y al rato, aunque no sea Navidad, que tengan una noche buena. ¡Hasta la próxima!